Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de mi búsqueda de tesoros. Ahora les muestro la película de Batman Inicia en su edición DVD de dos discos. Esta película la compré directamente con la misma persona que me vendió la película de Hellboy, edición de dos discos. Y pues debo decirles que esta de aquí en DVD era una edición que siempre quise tener, una edición especial, que en su momento no pude conseguirla. Después se reeditó, pero solo en edición sencilla de un disco. Esa pues no me llamaba mucho la atención, así que pues siempre me quedé como con esas ganas, ¿no?, de comprar esta edición, y afortunadamente esta persona me lo vendía a un precio prácticamente regalado, así que pues decidí comprarla. Aquí tenemos esta frase de abajo que dice: una de las mejores películas del año, excelente. Entonces aquí está la portada, que recuerdo que era uno de los tantos pósters con los que se promocionaba esta película. De hecho, a mí en lo personal me agrada mucho esta imagen. Me hubiera gustado que en la edición Blu-ray hubieran puesto esta imagen, pero pues no fue así. En el costado, pues el costado es sencillo, simplemente tiene el título, Batman Inicia, con un fondo negro. Y luego ya aquí en la parte trasera ya vemos lo referente a la sinopsis y al material extra. En el disco 1 pues está la película y el avance de cine, con idioma en inglés y portugués, y subtítulos en inglés, portugués y español. Curiosamente no incluye doblaje en español. Esto era muy común al principio en los DVDs de Warner. Varias películas de Warner no les ponían el doblaje, no sé por qué. De hecho, las películas de Batman, al menos en sus primeras ediciones en DVD, no tenían doblaje al español latino. Ya la empezaron a poner doblaje, por ejemplo, cuando se estrenó la de El Caballero de la Noche. Esa ya tiene doblaje, pero esta específicamente no lo tiene. Y pues aquí pueden ver lo referente al material extra del disco 2. Vamos a acercarlo un poquito más para que lo lean. Ahí está. Es una película de 140 minutos y pues aquí nuevamente nos especifican los idiomas en inglés y portugués, aquí en la esquina derecha. Lo abrimos y, como les digo, es una edición de dos discos. En el primer disco pues es la película con el avance de cine, como ya pudieron ver. Por ahí dice disco 1, widescreen, película, y con esta imagen que también era uno de los pósters de cine. Y luego en el disco 2 ya tenemos las características especiales o el material extra. Como les digo, esta película se reeditó años después, pero en edición sencilla de un disco. Y no solo eso, sino que además de ser un disco, también no tenía, digamos, imagen. Como aquí, serigrafiado en los discos, simplemente era un disco de color amarillo, y después pasó a ser un disco más sencillo. O sea, siguieron sacando ediciones de esta película y ya ahora el disco ni siquiera era amarillo, solamente era un disco como con este acabado así de como de espejo y con el título, y era todo. Afortunadamente yo pude conseguir aquí su primera edición, Batman Inicia. Bien, entonces cerramos. Una de mis películas favoritas de superhéroes y también de mis películas favoritas de este personaje, Batman. Batman Inicia, edición en DVD. Y pues esto sería todo por este video de mi búsqueda de tesoros, y hasta luego.